Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La mesa redonda continúa acercándose en su espacio a las funciones y también las misiones que tiene el Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones y su impacto especialmente en la transformación digital del país. Ayer dimos elementos importantes, sobre todo de las transformaciones que en el área de la gestión de los recursos humanos y la innovación tiene este grupo empresarial, y hoy queremos acercarnos un poco a cómo eso se expresa en la gestión de alguna de sus empresas. Si ayer nuestra mesa fue fundamentalmente femenina, hoy la fuerza masculina es la que predomina, aunque tengo el placer de que me esté acompañando de nuevo acá en nuestro panel la ingeniera Ariadne Plasencia Castro, presidenta del Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones. También están esta tarde con nosotros el ingeniero Dani Jesús Valiente de Prieto, director general de la empresa de aplicaciones informáticas de Soft, el máster en ciencias Leonardo Vázquez Figueredo, director general de la empresa de radiocomunicación y difusión de Cuba, Radio Cuba, y el ingeniero Robelis Lambert Matos, presidente de la sociedad mercantil con capital totalmente cubano, Solintel S.A. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda de hoy. A ustedes los invito a que nos acompañen para conocer más del Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones. Y antes de ir al tema de esta tarde, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. Bueno, tal y como se anunció a finales del pasado año en nuestra mesa redonda por el ministro de Finanzas y Precios, se acaban de poner en vigor dos resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios y una conjunta que es con el Ministerio de Comercio Exterior para el tema de los aranceles a las importaciones. La Gaceta Oficial de la República hoy publica una resolución del ministro de Finanzas y Precios que reduce a la mitad los aranceles por importación de materias primas, insumos y bienes intermedios. Según se refleja en la Gaceta Oficial y en el sitio web Cuba Debate, pues el ministro de Finanzas y Precios en su resolución establece la bonificación en el pago del impuesto aduanero a las importaciones de materias primas, insumos y bienes intermedios con destino a procesos productivos con especial enfoque hacia la producción de alimentos y la producción agropecuaria, consistente en la reducción de su tipo impositivo en un 50%. La medida, que forma parte de las anunciadas por el gobierno para corregir deformaciones en nuestra economía y reimpulsar su desarrollo en el 2024, pues será instrumentada por el Ministerio de Finanzas y Precios puntualmente a partir de la solicitud que hagan los que puedan ser beneficiados con esta, pues, bonificación a la mitad de los aranceles de la importación de materias primas, insumos y bienes intermedios. Es decir, se reduce a la mitad el pago, es una bonificación del 50%. A la misma vez, la Gaceta Oficial en el día de hoy pues hace pública la resolución conjunta de los ministros de Finanzas y Precios y de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, que establece el incremento de las tarifas arancelarias a la importación de tabacos, cigarros, rones y otras bebidas alcohólicas. La medida va encaminada a la protección de la producción nacional en esos rubros y también forma parte de las medidas para la corrección de las distorsiones en nuestra economía. Se establece en la resolución un incremento en un 30% a la importación de tabacos, cigarros, rones y otras bebidas alcohólicas en sus aranceles, y el cual será solo de un 15% cuando esos productos provengan de naciones con el trato de nación más favorecida a partir de acuerdos bilaterales que han sido firmados. Es decir, la resolución establece un incremento en los aranceles de un 30% para la importación de tabacos, cigarros, rones y otras bebidas alcohólicas, que será de un 15% cuando esos productos provengan de naciones con el trato de nación más favorecida. Son dos informaciones que tienen que ver, por supuesto, con las medidas que han sido informadas en esta mesa redonda, que han sido también abordadas por los ministros de nuestro país y que hoy ya son oficiales con estas resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial de la República. Así comenzamos nuestra mesa redonda de hoy. Sigamos entonces hablando en nuestro espacio del Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones y su impacto en la transformación digital del país.
Bueno, Ariadna, ayer hablábamos en la mesa redonda del grupo, de su estructura, de sus funciones, y nos centramos sobre todo en temas que son clave de cara a la gestión de las empresas en el siglo XXI, la gestión de los recursos humanos y la gestión de la innovación. ¿Cuánto de eso pues tienen estas empresas de las que vamos a hablar hoy? ¿Cómo en su conjunto pues se sigue articulando, como usted señalaba ayer, pues las potencialidades de cada una de estas empresas para articularse en esa transformación digital que el país necesita? Bueno, buenas noches, hoy otra vez. Yo creo que la posibilidad que nos dio la mesa, incluso de equilibrar, que a lo mejor el primer día estuvimos hablando un poco más conceptualmente de aquellos elementos que incluso un forista preguntaba qué puede ser el aporte de una OCDE. Y yo ayer especificaba que nosotros no vemos la OCDE como la oficina central, sino como el grupo empresarial. Y eso permite esencialmente crear plataformas, crear alianzas, crear escenarios de colaboración. Y al mismo tiempo, como grupo, nos da un capital relacional mucho más fuerte para con terceros, ya sean clientes, ya sean colegas, ya sean proveedores, establecer también relaciones más robustas. Ayer Elizabeth mencionaba que hay un conjunto de proyectos que quizás hemos identificado como los más innovadores del año 2023, que estamos, por cierto, en esta semana evaluando con todas nuestras empresas cuáles fueron sus resultados específicos. Sin embargo, hay otro grupo de servicios que han resultado de innovar tanto de cara a los clientes, o sea, el mercado, como de cara a los procesos organizacionales, como de cara a la investigación y el desarrollo, que han permitido que haya otros servicios en nuestras carteras y que eso, por supuesto, esté orientado a la transformación digital. Y creo que entonces los tres compañeros que me acompañan hoy se van a referir a algunos de estos temas en específico y de algún modo pudiéramos abarcar mucho más que lo que ayer mencionamos. Yo creo importante también reconocer que, dadas las opiniones que pudimos tener por la presencia de ayer aquí en la mesa, nosotros vamos a establecer contacto personal con los compañeros que opinaron. Algunos de los criterios no necesariamente van a ser gestionados por nuestro grupo empresarial, pero por supuesto somos todos del sector de la informática y las comunicaciones y tenemos incluso el deber de ponerlos a disposición de aquellos compañeros que los puedan atender con más precisión. Y de manera particular, uno de los foristas mencionaba de qué modo puede encaminar una idea, un proyecto, una propuesta. Hay un concurso que de manera particular ayer mencionamos, que es el concurso Innova. Sin embargo, nuestra alianza, nuestras vías de colaboración con el Parque Científico Tecnológico de La Habana e incluso con el Parque Científico Tecnológico de Matanzas, del cual DeSoft es socio en una parte, podemos crear ámbitos donde las ideas fructifiquen, se desarrollen. Exactamente, son incubadoras de ideas o de proyectos y yo creo que todo lo que podamos hacer para que alguien vea el resultado de su gestión del conocimiento también aportando, lo podemos hacer sin ninguna dificultad. Es un espacio que hay que aprovecharlo cada vez más. Me escribía Torralba ahorita, estábamos escribiendo el presidente del Parque Científico Tecnológico sí. de la Habana, y me decía, ya en los próximos días estamos celebrando aniversario. Bueno, creo que es parte también de esa posibilidad de integración, porque el parque, su principal accionista es el área de las comunicaciones, el Ministerio de Comunicaciones, y por el otro lado, esa posibilidad de incubar ideas nuevas que necesita el país también para su desarrollo. Que donde quiera que sean identificadas, cualquiera de nosotros puede incluso colaborar como parte activa de que termine siendo un proyecto aportando a la transformación digital. Entonces, bueno, están aquí hoy mis compañeros. Yo creo que de alguna manera podemos abarcar estos otros servicios que proceden o en un momento determinado procedieron de la innovación y siempre agradecemos cualquier opinión que de algún modo vaya en este sentido, que algunas en sus intervenciones también podrán ser abordadas
Y bueno, creo que eso daría una idea mucho más completa de lo que y es son el grupo. Tres empresas que nos van a dar la idea de la diversidad del grupo Exactamente, empresarial, que ayer como explicábamos. usted señalaba ayer. Pero bueno, los invito a que nos acompañen para hablar un poco de cómo funcionan estas empresas, qué le aportan a la transformación digital del país, qué están pensando hacia el futuro. Porque, como se decía ayer, lo importante no es las limitaciones que tenemos, sino cómo prepararnos para que ese futuro lo alcancemos con conocimiento. Y de eso hablaremos aquí en la Mesa Redonda. Desde nuestros centros transmisores le llega cada día a usted la señal de radio y televisión. Compromiso, entrega, amor por la radiocomunicación. Radio Cuba, creciendo en la transformación digital. Radio Cuba, 28 años junto al pueblo. Bueno, Radio Cuba, una señal que es la que le permite que nosotros lleguemos ahora mismo allá hasta su casa, hasta sus televisores, hasta su radio, si nos está oyendo por la radio cubana. Y su director general, el compañero Leonardo Vázquez Figueredo, está esta tarde con nosotros. Y me gustaría, por supuesto, pues hablar un poco de Radio Cuba. Hace bastantes años que no viene Radio Cuba acá a la Mesa Redonda. Y yo creo que es bueno pues refrescar un poco qué ha pasado con esta empresa, cuáles son las misiones hoy que tiene Radio Cuba y cuáles son los proyectos en los que se ha venido involucrando esta empresa tan importante para todos los servicios de radio y televisión de nuestro país. Entonces, Leonardo, ponnos al tanto de cómo anda Radio Cuba en estos tiempos. Randy, primero que todo, buenas tardes a ti, tardes, noches ya a ti y a todos los radioyentes y televidentes que nos sintonizan a esta hora. Como tú bien dices, Radio Cuba, una empresa ya con 28 años, estamos caminando ya hacia los 29 años de edad, somos todavía jovencitos, pero con bastante experiencia. Somos la empresa encargada de la radiodifusión en Cuba, encargada, como tú bien tú dices, de llevar la señal de radio y televisión precisamente hacia los hogares de toda nuestra población a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Para ello, contamos con nuestro principal valor, que es nuestro capital humano, a tono con la política de gestión del capital humano del GEI, que Radio Cuba no sería nada precisamente sin nuestro capital humano, del cual profundizaré más adelante. Como es lógico, también contamos con una gran infraestructura donde resaltan precisamente más de 1.200 equipos de transmisión desplegados en más de 400 centros técnicos, que es donde se apoya precisamente toda la señal para poderla llevar a lo largo del espectro radioelectrónico a cada uno de los hogares. Alcanzamos el 99% de la población. Todavía nos queda pendiente ese 1% en el que se sigue trabajando llegarlo. Si lo miramos, zonas de silencio llamadas, ¿no? Zonas de silencio, zonas que están en el plan Turquino, en las que se continúa trabajando. Si lo miramos desde el punto de vista del territorio, en los servicios de televisión, le llegamos al 98% del territorio. Y desde el punto de vista en los servicios de radio, sí cubrimos el 100% del territorio poblacional. Paradójicamente, cuando hablamos de población, todavía nos falta ese 1%, pero que está muy disperso y precisamente ubicado en zonas de muy difícil acceso, zonas intrincadas. Pero gracias al empeño de la revolución, gracias al empeño del país, no ceja, desde hace varios años se trabaja, del 2014 precisamente se iniciaron los proyectos de ir cubriendo poco a poco en la medida de las posibilidades. No estamos exentos precisamente de esas carencias que nos impone la situación económica del país y el bloqueo. Somos una empresa de tecnología, una empresa de tecnología. En las empresas de tecnología es precisamente donde más se siente esa, yo diría que donde más se siente el rigor de ese bloqueo que nos imponen y que de una u otra forma, si no fuera por las competencias de ese capital humano con que contamos, competencias que además del sentido de pertenencia, del sacrificio, del estoísmo, resalta también la alta calificación, como te decía, de esos especialistas técnicos que nos acompañan en la misión de sostener esa infraestructura. En esas competencias precisamente no nos alejamos de la preparación del movimiento principal de la NIR, de la innovación, como tú bien decías, una empresa tecnológica, como somos todas las del grupo, basamos precisamente
nuestro desarrollo, pensando no solamente en el presente, cómo sostener el presente, sino cómo vamos a evolucionar. Y ahí es donde aportamos nuestro granito de arena en varios proyectos, con varios proyectos. Yo diría que uno de los que más se habla y de los que más nos hace populares es precisamente la transición hacia la televisión digital, por todos los beneficios que nos trae, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de tener una mejor calidad de servicio, alcanzar mayor cobertura, mayores prestaciones. Con el medio ambiente es una tecnología que es amigable porque consume, se optimiza el uso de la energía eléctrica y, por supuesto, nos trae muchos beneficios desde el punto de vista económico, sobre todo a tono con la situación que está viviendo el país. Los centros de transmisión son centros que consumen electricidad en una buena cantidad. Y la transición hacia la televisión digital disminuye en un porciento importante generando ese consumo eléctrico, ¿no? En un gran porciento. Para que tengas idea, con un solo transmisor de televisión digital, nosotros estamos llevando a la casa 8 canales de televisión y todos los canales de radio, sobre todo los principales en las principales emisoras de radio. Sin embargo, en la televisión analógica, en los servicios analógicos, para cada servicio de eso necesitamos un transmisor. Es decir, tendríamos 8 transmisores de televisión y además de eso, los tantos transmisores de radio en las diferentes tecnologías, porque cubrimos también todas las bandas de frecuencia, desde FM, AM hasta la onda corta, que nos permite llevar también la señal de la revolución a varios rincones del mundo, inclusive. Y eso también tiene un impacto hacia el sector de las comunicaciones en su conjunto, porque no solo es beneficioso para tener una mejor señal de televisión y además más variada, sino también porque tiene un impacto hacia la telefonía móvil en el país. Parte de los beneficios precisamente es eso, se optimiza, se trasladan en las bandas de frecuencia los servicios hacia canales más reducidos, se necesita mucho menos espectro, y podemos liberar esas bandas que permiten precisamente avanzar en la telefonía móvil y en el acceso a los servicios de banda ancha, que son de los más demandados y que tanta falta nos hace, y que son también mucho más eficientes y se pueden lograr mucho mejores prestaciones. Esa es parte de los aportes también que nosotros hacemos al sector. No somos de la informática y las comunicaciones y no estamos ajenos también, y también trabajamos para ello. Hablabas ahorita y recordabas sobre el programa de las zonas de silencio, el Plan Turquino. No se ha renunciado, como te decía ahorita, a llegar a eso incluso con la televisión digital. Hoy nosotros se gestiona tecnología con gobiernos amigos. Específicamente, recientemente se firmó un acuerdo con la República Popular China que va a permitir arribo en los próximos meses, esperamos que antes de finalizar el año, que nos va a permitir seguir avanzando y seguir mejorando la calidad de servicio y hacer frente a esa carencia que hoy tenemos, que nos afecta en gran medida esa calidad de servicio. Que es parte de ese propósito de que nadie quede fuera de los beneficios de la sociedad moderna y que la revolución se preocupe por ese ciudadano que vive incluso en lo más intrincado de la montaña para que hasta allá llegue la señal también de la televisión cubana. Esas limitaciones se han ido sorteando precisamente con estos proyectos de innovación que hemos, y con las capacidades técnicas de nuestros especialistas, y de una u otra forma se ha tenido que ir buscando alternativas por esas limitaciones para poder avanzar en ese proceso, y por eso se ha oído hablar de la transición parcial. Afortunadamente, el año pasado pudimos dar pasos en esa transición parcial. Se avanzó en el occidente, sobre todo. Se avanzó en el occidente y este año debemos continuar hacia el centro en la medida de las posibilidades y de los recursos que vayamos disponiendo. Los objetivos se lograron. Es bueno decir que todos esos beneficios hoy se perciben en la zona occidental de los que ya hablamos. Y apenas son muestras de todo lo que es, con el empeño y con la dedicación de cada uno de nuestros trabajadores y con el apoyo de nuestro Estado, de nuestro gobierno, podemos hacer por la población. ¿Y cómo se integra esa idea de la empresa, de su funcionamiento, de su mirada interna a resolver la función que tiene con el grupo empresarial? ¿Cómo esa relación y cómo logran pues también entrar en esa dinámica de aprovecharse también de las potencialidades del resto de las empresas del,
del grupo. Somos testigos y lo vivimos a diario. Afortunado, yo que digo que tenemos la suerte de contar con una dirección bastante dinámica. La compañera Ariadne es una persona que ha asumido ese reto y que nos ha sabido aglutinar todos nosotros. Tenemos en nuestras mismas empresas servicios que nos presta DeSoft, que nos presta Solintel, la Movitel, que lo vimos ayer con el mismo Cubatel. Avanzamos y a la vez nos encadenamos con otras empresas de conjunto, las empresas de LODE, y a la vez con Etexas, con otras empresas de comunicaciones. En nuestros mismos centros se prestan servicios no solamente a las empresas nuestras, sino a todas las empresas que necesiten apoyos en sus sistemas de comunicaciones. Y se logra una sinergia bastante interesante, incluso para la comercialización de los mismos servicios, para la importación de del propio equipamiento, romper barreras, identificar canales de pago y de una u otra forma, y apoyar, por supuesto, en la infraestructura, que todos tenemos las limitaciones, pero con el apoyo hacemos un gran sistema. Bueno, pues éxito a Radio Cuba entonces en estos 28 años que van a cumplir, 29 casi ya, ¿no? 29 casi ya en octubre. Y por supuesto, también seguir avanzando en el camino de la televisión digital, que es el futuro, es el presente realmente ya, y es el futuro de la televisión, y que va a propiciar pues mejores señales de televisión y de radio para el país, y también más posibilidades de ampliar ese espectro para la utilización de la telefonía en 4G y que siga creciendo también las comunicaciones en el país. Felicidades, Leonardo, a ti y a tu colectivo. Siga con nosotros acá en la Mesa Radio. Un espacio para la información y el análisis de los más importantes temas nacionales, con la presencia de dirigentes del Estado y el gobierno, funcionarios, directivos del sector empresarial y de los servicios, especialistas y otros invitados. Abierto al diálogo con el pueblo a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajería instantánea y opiniones en la web. Seguimos en combate. Bueno, la empresa DeSoft es quizás una de las más conocidas del grupo empresarial de la informática y las comunicaciones, porque a lo largo de los últimos años ha tenido pues incidencia en temas que son muy cercanos a la población. El desarrollo de los sitios de gobierno, nuestro propio servicio de titulares en los móviles para los lectores de Cuba Debate, otros servicios que ha brindado DeSoft, pero DeSoft es mucho más que eso. Y por eso esta tarde pues está con nosotros el ingeniero Dani Jesús Valiente Prieto, director general de DeSoft y graduado de la UCI, y que además, bueno, hace precisamente un año, Dani, ¿no? Estás al frente de DeSoft en el mes de julio del año pasado. Empezó como ingeniero graduado y ya es el director de esta empresa. ¿Qué le aporta DeSoft a la transformación digital del país? ¿Cómo impacta en esa idea del gobierno electrónico? ¿Cómo estructura hoy su trabajo para seguir avanzando en servicios que sean importantes para la economía, para la sociedad y para nuestra gente? Bueno, ante todo, buenas noches, Randy, y agradecido de estar aquí en la mesa redonda para poderle transmitir la experiencia de DeSoft en la transformación digital del país a todos los televidentes, y en especial a utilizar este espacio para compartir con nuestros colegas del Grupo Empresarial de Informática y las Comunicaciones, y bueno, hacerle llegar a la familia de DeSoft y a todos los que en gran medida son clientes nuestros. Ante todo, explicar que DeSoft es una empresa que el próximo 9 de febrero estamos celebrando el 26 aniversario. Es una empresa cuya razón de ser ha sido todo este tiempo el desarrollo e implantación de aplicaciones informáticas que van en pro de la informatización del sector empresarial y gubernamental fundamentalmente. Es decir, nuestro público meta siempre ha sido la persona jurídica.
en todo ese proceso de implementación. Hemos contado, al cierre del año 2023, hemos contado con nosotros en nuestros equipos alrededor de 1.500 trabajadores especialistas, de ellos cerca del 60% son graduados del perfil de las tecnologías de información, y hemos trabajado en todo el año 2023 con cerca de 7.300 clientes. Decir que como parte del propio proceso de dinamización dentro de la empresa y la transformación de la misma, hemos trabajado desde finales del año 2022 en un proceso de transformación, cambiando el esquema de gestión para darle una mayor autonomía a nuestras estructuras, sobre todo las que están ubicadas en el territorio. Recalcar que eso es una empresa de carácter nacional que ha tenido históricamente una representación en más de una división territorial en cada una de las cabeceras provinciales y representación desde el punto de vista de trabajadores y especialistas en más de 130 municipios. Decir que como parte de ese proceso de transformación hemos constituido desde el 1 de octubre 3 MIPYMES, es la reconversión de varias de nuestras divisiones en el territorio de Santi Espíritu, Las Tunas y Guantánamo, y en el mes de enero hemos tenido la incorporación de otras dos nuevas divisiones que se han transformado desde el punto de vista de la gestión en MIPYMES estatales, donde DESOF sigue siendo el único accionista. Decir, como bien decía, nosotros hemos trazado una estrategia que dura hasta este año 2024, donde hemos enfocado en tres líneas fundamentales. Una de ellas está en la gestión empresarial, otra está asociada a la gestión gubernamental o sistemas de gestión que tributan al gobierno, y una tercera línea de negocio que más bien está enfocada en el posicionamiento en el entorno de Internet, de los servicios de marketing digital y demás. Explicarle al respecto que en el caso nuestro como DESOF, como bien decía, hemos tenido un impacto directo en la transformación y la gestión gubernamental, sobre todo porque desde el año 2019 logramos establecer lo que sería la primera etapa de interacción de presencia en el entorno de Internet de todos los portales de gobiernos provinciales y municipales. Además, hemos trabajado la gestión de los portales y la gestión interna de varias instituciones de primer nivel del país, como puede ser a través del portal tributario de la ONAA, el portal del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, el portal y la gestión de la Gaceta Oficial de la República de Cuba, dentro de eso. Que cambió radicalmente, es mucho más amigable ahora. Estamos trabajando en este momento en una nueva versión de la misma. Además, tenemos nuestra responsabilidad en el sitio web del Ministerio de Cultura y otros grupos de servicios asociados a la gestión de gobierno, que próximamente tendremos espacio para debatir y hablar de ellos, donde DESOF juega un rol de integrador tecnológico en materia de una nueva solución de gestión de gobierno que trabajamos con muchas otras empresas del sector y que debe ser algo atractivo y novedoso y muy importante para la gestión del ciudadano en Cuba. Eso va también pues creando, pudiéramos decir, sinergias, ¿no? Para que sea cada vez más cercano esa interacción a través del espacio público digital entre las estructuras del gobierno y la población, que es algo que sin duda las nuevas tecnologías ayudan a hacer mucho más rápido ese vínculo incluso, y también la posibilidad de solución. Se hablaba en un primer momento de un primer paso de presencia en el que ahí DESOF hizo un trabajo amplio a lo largo y ancho del país, y ahora se habla de esta segunda etapa de interactividad en la que intervienen no ya las empresas tecnológicas, sino los propietarios de esos espacios, ¿no? Que es algo en lo que hoy se viene trabajando. Pero ustedes tienen un espectro mucho más amplio incluso que esa propia función del gobierno digital. Tienen un impacto, como señalabas, también en la vida económica del país, en el desarrollo de las empresas, ¿no? Nosotros hoy como DESOF estamos apostando desde hace ya varios años en un cambio de modelo de negocio en el que mantenemos la línea de seguir comercializando productos y servicios bajo el mecanismo tradicional, en el que satisfacemos las demandas o las necesidades de nuestros clientes en sus propios entornos empresariales. Y hemos apostado, y para eso hemos creado un grupo de condiciones internas y externas para brindar el software como servicio, que es un esquema de trabajo en el cual nosotros desde DESOF hemos creado lo interno, las nubes privadas necesarias para poder gestionar y administrar todos los servicios requeridos, y a través de Etexa como proveedor de infraestructura hemos creado en los diferentes centros de datos distribuidos en el país espacios para la gestión de aplicaciones bajo ese esquema. Sobre ello, mencionar que desarrollamos la localización cubana de un producto, un ERP reconocido de forma internacional y que hemos comercializado. Hoy tenemos más de 150 clientes en el mercado nacional de un ERP enfocado a la gestión empresarial integral de cualquier entidad en el territorio nacional. Es decir,
hicimos la localización y logramos la certificación por los entes competentes y tenemos una recertificación del producto el pasado 29 de septiembre de 2023, inscrito en el Ministerio de Comunicaciones como producto comercializable, que ha sido o es el primer ERP desarrollado en el país que se comercializa bajo el esquema de software libre. Para los que no son conocedores, Dani, le dices ERP y a lo mejor no saben de qué le estamos hablando, a lo mejor piensan que es Radio Progreso. ¿Qué cosa es un ERP? ¿Para qué le sirve a una empresa en específico, por ejemplo? Nada, un ERP es un sistema de gestión integrado donde se aglutinan todas las gestiones empresariales de los procesos, de los diferentes procesos que se integran en una organización. Mucho ahí podemos hablar de la gestión de los procesos contables, financieros, la gestión de los recursos humanos, la gestión propia de la producción, la gestión documental, la gestión de eventos. Esta plataforma que hemos desarrollado nosotros a la vez te permite tener desde un mismo sistema todo lo que pudiera ser la interacción con un público externo y el público interno, es decir, la comunicación externa a través del sitio web propio de la organización y la gestión interna de tu organización a través de lo que pudiera ser tu intranet y gestionar de forma integrada todos los procesos, productivos o no, de tu organización sobre una sola plataforma. Es decir, la dirección de una empresa tiene en su computadora, con un clic, una fotografía de lo que es su empresa y su trabajo. Ahí nos ha costado mucho que nuestros clientes entiendan las bondades y las fortalezas que tiene el uso de una solución como esta. En Cuba todavía tenemos el celo de usar aplicaciones que creemos que son seguras solo si las tenemos en un entorno privado. Sin embargo, DSoft ha creado las condiciones en materia de la seguridad, de que todas las aplicaciones que tributan a gestión de este tipo cumplan con las medidas, certificaciones pertinentes, tanto por Segumática, por Calisoft, otras entidades que pertenecen a nuestro propio grupo empresarial y terceras que no son del propio grupo, pero que igual validan o fortalecen actitudes o actividades de este tipo. Que parte también de una de las preguntas que se hacía, o alguien comentaba, decía, estamos a 30 años porque no utilizamos la presencia en la nube, no tenemos tal cosa. Bueno, sí hay limitaciones, por supuesto, pero también hay desarrollos porque está el conocimiento y está en la búsqueda de soluciones aún en medio de las limitaciones de infraestructura. Y hay nubes, y hay gestión en la nube, y hay posibilidades también de hacerlo. Y lo que hace falta también es esa interacción cada vez mayor entre los que hacen los software y los que se pueden beneficiar de ello. Un último elemento, Dani. El tema de las MIPYMES estatales, que es una experiencia nueva que el grupo empresarial ha estado impulsando y que ustedes en DSoft tienen experiencias específicas. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué le ha aportado nosotros a la empresa? Estamos muy contentos con el proceso de gestión de las tres MIPYMES iniciales, es decir, como bien explicado ahorita, desde el año 2022 empezamos a trabajar en ello y logramos constituir las tres primeras MIPYMES estatales que empezaron de DSoft, empezaron a funcionar a partir del 1 de octubre y le hemos dado toda la autonomía necesaria para que se dinamicen en el mercado, fundamentalmente en el territorio donde radica. Ahí reconvertimos a la división de Santi Espíritu, que se convirtió en la MIPYME de TIN. En el caso de Las Tunas, a CISUR, y tenemos a Guantánamo, que se llama Servisoft. Han tenido en todo este proceso, en estos tres meses de operatoria, estamos muy contentos con los resultados alcanzados. Hemos, en cierta medida, sin que suene triunfalista, hemos logrado tener un impacto positivo desde el punto de vista de la retención del capital humano, de que haya un beneficio directo en materia de gestión y de resultados económicos de cada uno de ellos. Se ha incrementado de forma considerable la productividad en esas nuevas formas de hacer. Aún nos queda muchas cosas por trabajar en materia de políticas organizacionales internas dentro de la empresa. Y bueno, las facultades que le dimos es para dinamizar en el territorio, pero además que tribute al proceso de transformación establecido como parte de la empresa, en el que hemos apostado en que no solamente sea la producción y la comercialización de productos tradicionales, sino que se sumen a la estrategia del software como servicios, incrementando en su territorio clientes que tributen a esta estrategia y que además permitan y se sumen de forma considerable y con resultados cuantitativos en materia de exportación de productos y servicios, que es algo tan necesario no solamente para la empresa y el grupo, sino para el país en sentido general. ¿Es la gestión de los recursos humanos hoy el principal desafío de DSoft? Yo creo que sí. Hoy la retención, de alguna forma preservar el capital calificado que tenemos hoy y que además DSoft vuelva a ser
o se ratifique como una empresa atractiva para que los especialistas del sector vean en ella una posibilidad en la cual trabajar y crecer profesionalmente, es algo de con lo cual es el reto que debemos enfrentar y asumir desde DESOF para este año 2024 y los años venideros. Bueno, Dani, gracias por toda esta explicación y por supuesto que también sigamos haciendo proyectos juntos de ideas multimedia también con DESOF, como lo tenemos con otras empresas del sector estatal y del sector privado también en el país. Y hablaba de la experiencia de las MIPYMES estatales y hoy tenemos un reportaje sobre una de las MIPYMES estatales que es gestionada directamente por el Grupo de la Informática y las Comunicaciones, IT Código, y esta es la experiencia. Con sede en el Fedado Capitalino, IT Código es una MIPYME estatal asociada al Grupo de la Informática y las Comunicaciones. IT Código es una MIPYME estatal de socio único, el Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones. Es una nueva forma de gestión empresarial donde el socio es el Estado y, por tanto, tenemos las mismas bondades de cualquier otra MIPYME de otro socio, y la fortaleza de ser una empresa estatal. Somos una organización que tiene la misión de convertir la exportación de productos y servicios de la informática y las telecomunicaciones en un importante rubro exportable para el país. Aunque de reciente creación se propone llevar adelante la exportación de servicios y productos informáticos. La capacidad de o desarrollar productos con programadores, diseñadores, analistas cubanos desde Cuba, o contratar los servicios informáticos que le llaman contratación de fuerza de trabajo. Estamos en conversaciones con tres importantes empresas rusas, estamos en conversaciones con algunas empresas en España, pretendemos insertarnos en ese mecanismo que tiene también una Asociación Económica Internacional del propio Grupo de la Informática y las Comunicaciones, también para que utilicen ese pool de programadores que estamos formando, pero todavía estamos en la búsqueda de nuestra primera exportación. Laura Prada, Ideas Multimedios. Bueno, es una experiencia también que habla no solo de esa mirada hacia los servicios que hacia adentro se pueden brindar desde el grupo empresarial, sino a esa capacidad exportadora que nos hace falta que tenga el país, no solo en los rubros tradicionales, sino en esta materia que es altamente competitiva en el escenario internacional. Y en todo este esfuerzo, pues hay una institución que quizás es un poco novedosa en el sentido de su nombre o su título tan largo, pero que su director nos va a explicar un poco. Hablábamos de Solintel S.A., que es una sociedad mercantil con capital totalmente cubano, y su director, el ingeniero Robert, su presidente, Robelis Lambert Mato, está esta tarde con nosotros. Robelis, ¿qué cosa es Solintel? ¿Por qué una sociedad mercantil con capital totalmente cubano? ¿Y qué impacto tiene en la transformación digital, especialmente en el ámbito del comercio digital en el país? Bueno, Randy, agradecerte la invitación a la mesa redonda y muy buenas noches para ustedes y todos los que nos escuchan y nos pueden ver en esta hora. Creo que 11 años tenemos de haber desprendido una gran experiencia en el mundo de la actividad empresarial, fundamentalmente desde su inicio en el año 2012. Creo que ha sido una actividad muy interesante relacionada a la integración de los servicios para el desarrollo de tecnología de la informática y las comunicaciones. Solintel es la empresa más joven del grupo empresarial y que finalmente hemos estado consolidando algunas ideas innovadoras relacionadas a la adaptación o al momento que estamos viviendo. Creo que la actividad fundamental nuestra de desarrollo desde las soluciones y servicios informáticos y comunicaciones acompañado a la actividad comercial nos ha podido dar un ciclo cerrado de la gestión empresarial en sí. Creo que estos 11 años han estado fundamentalmente encaminado a mantener, desarrollar y potenciar todo el talento humano en función de estas dos actividades que son de mucho interés para el desarrollo y transformación digital del país como se necesita. Y creo que a partir de ahí, hace 2 años, en el 2020, cuando el MINCE nombraba a la empresa la empresa de soluciones integrales de telecomunicaciones, Solintel, como una de las principales o de las primeras 36 empresas para la gestión de los servicios de importación y exportación a la forma de gestión no estatal,
fue a partir de ahí que empezaron a aparecer ideas innovadoras que nos dieron la posibilidad a nosotros de consolidar la actividad comercial como una de las actividades fundamentales de la empresa. Creo que ese momento fue muy tenso a partir de la poca experiencia que había y de buscar soluciones creativas para resolver los problemas. Creo que en plena pandemia, lejanía de nuestro mercado, la crisis internacional de logística, el proceso de contratación era muy dilatado e inoperante para esta forma de gestión estatal. Cada una de estas dificultades nos obligó a hacernos preguntas y buscar soluciones relacionadas a cada una de ellas. Creo que primero es qué productos en los que pudieran servirse a la forma de gestión estatal y que tributaran a incrementar los servicios a la población. Creo que, y a partir de ahí definimos 5 líneas tecnológicas de las cuales debíamos ocuparnos, preocuparnos y sobre todo consolidar su permanencia en el mercado. El tema de la parte y pieza de equipos informáticos, los insumos y gastables de impresión, la parte y pieza de telefonía celular, elemento activo y pasivo de redes, así como la herramienta especializada para trabajar todo el mundo de la informática y las comunicaciones. Cómo acercar los productos al mercado. Era un tema muy importante y que podíamos definirlo como una de las acciones fundamentales que tenía que enfrentar nuestra empresa para lograr el objetivo. Creo que la valoración de establecer contratos de comisión para la venta de mercancías desde la consignación, con eso se resolvía. Es decir, aprovechar todo el potencial financiero de nuestros proveedores e incorporar en nuestros almacenes mercancías de acceso a la forma de gestión estatal para que pudieran brindar servicio a la población, creo que fue una de las tareas fundamentales de las cuales avanzamos. Una tercera pregunta, ¿cómo establecer sistemas de pago seguros y más ágiles? Es decir, la tradición del comercio en Cuba estaba en función de cheques, transferencias y, bueno, usando las buenas bondades y los desarrollos de empresas de Texas, de CEDI, relacionados a transfer móviles en zona, creo que nos consolidaba y nos daban los mecanismos y la vía para que los pagos fueran seguros, rápidos y ágiles, que nos pusieran en mejor situación. Y, bueno, por último, creo que era una pregunta que se venía sola. ¿Cómo vender de manera ágil y burlando el proceso de contratación, hacerlo de una forma distinta? Aquí está una de las preguntas que usted hacía relacionada al encadenamiento del sistema empresarial. Bueno, acudimos a la empresa de SOF para diseñar una tienda virtual y fue la primera experiencia que tuvimos desde la concepción de este gran negocio, donde se desarrolló una tienda virtual para colocar productos tecnológicos desde el comercio electrónico. Creo que era nuevo en Cuba, había mucha experiencia de cómo vender comida, cómo vender aseo, cómo vender otro elemento, pero la tecnología en Cuba en los años 2020 no se pensaba todavía vender online. Y creo que a partir de ahí fue nuestro principal aval y solución. Creo que con el diseño y la terminación de esta tienda virtual nos obligó a consolidar sobre todo el respeto a nuestros clientes y el respeto a los servicios que prestábamos en función del comercio electrónico. Cada una de estas análisis inician, es decir, con el análisis de cada una de estas ideas, se inicia el comercio online de mercancía y productos a la forma de gestión estatal de una manera mayorista, pero que también tenían su impacto en el servicio de la población. Creo que hablar de las ventajas del comercio electrónico es interesante, aunque conocemos que Cuba ya tiene una cultura del comercio electrónico, pero bueno, la facilidad y rapidez para encontrar los productos en plaza, el ahorro de tiempo a la hora de realizar las compras, la facilidad de los clientes para realizar una comparación en características técnicas, es decir, puedes entrar a tu página y si ves una laptop de tal generación, esta me conviene, no me conviene, puedes hacer una evaluación de calidad-precio y que eso también posibilita el desarrollo. El tema de la posibilidad de establecer transacciones comerciales de una manera urgente, emergente, más rápida, y la facilidad de pago mediante tarjeta electrónica desde cualquier lugar del país. Creo que eso fue un gran impacto en los años 2021-22 hasta el 2023, que se ha venido consolidando todo lo relacionado al comercio electrónico, y creo que la mayor habilidad y el mayor mérito de nuestros colaboradores en nuestra empresa ha estado en la posición de analizar, evaluar, consolidar y buscar soluciones a cada una de las trabas que han venido apareciendo en el comercio electrónico, tanto desde un punto de vista comercial como financiero. Y a partir de ahí se han establecido otros esquemas de negocio relacionados a colocar nuestros productos en otras tiendas relacionadas al comercio online, dígase Tuambia, dígase Isla Grande,
Soltel.shop, que es propietaria nuestra y que también podemos colocar productos desde esos lugares que tienen otra forma financiera de adquirirlo, pero en realidad hemos evaluado la pertinencia de que aunque exista otra forma financiera, sí es interesante mantener nuestros productos en pasarelas, en el comercio electrónico que tributa el desarrollo de infraestructura, como bien en algunos criterios de foro de debate decía, bueno, el acceso a comprar PC, a comprar teléfono, a comprar laptop, es una dificultad que hoy se tiene, pero que consideramos que el pequeño aporte que ha venido haciendo Solintel ha estado en función de consolidar esos resultados. Vamos hacia una mejor posición, creo que deben de llegar mejoras financieras, han estado tomándose medidas desde el país para la organización financiera, que eso va a posibilitar que desde el mundo empresarial pudiéramos tener un mayor acceso a estos productos tan necesitados y que puedan ser en realidad asequibles a la población, que al final es nuestro compromiso como objeto. Creo que lo más interesante está en función de lograr consolidar todo este esquema del comercio electrónico en función de las tecnologías. Y creo que ha estado la habilidad de nuestra empresa y el resultado de mis colaboradores en función de lograr el resultado. Esa es parte también de la dinámica que tenemos. Usted habla de cómo burlar el bloqueo, porque aquí sí se siente, como se decía, bien fuerte el bloqueo. Cómo lograr que las tecnologías lleguen, cómo lograr también que haya un acceso todavía caro, todavía difícil, pero ya visible, de algunas tecnologías a la población a través de estas vías, es parte de esas dinámicas que tiene el grupo empresarial. Como vieron, son tres empresas diferentes, tres maneras pues diferentes también de aportar a la transformación digital del país, y de eso pues se hablará también muy pronto y tendremos que volver a la mesa redonda cuando llegue Informática 2024. De eso hablamos en los últimos minutos con la presidenta del grupo empresarial. Informática 2024. Los invitamos a participar en su 19ª edición. Esta vez lo organizan el Ministerio de Comunicaciones, el Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones y la Unión de Informáticos de Cuba. Como parte de la convención, la discusión científico-tecnológica y la exposición de proyectos e iniciativas son su principal atracción. Tendrá lugar en el Palacio de Convenciones de La Habana y en el recinto ferial Pavespo. Informática 2024, por una sociedad digital, del 18 al 22 de marzo del 2024. Bueno, el Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones, como veíamos, uno de los principales organizadores de Informática 2024. ¿Cómo se inserta un evento como este, Ariadne, con los propósitos que ustedes tienen como grupo empresarial, con esa visión que hemos hablado acá de la innovación, de la búsqueda desde el desarrollo de estas tecnologías y de estos software, del desarrollo económico, en definitiva, de la nación? Bueno, el Ministerio de las Comunicaciones nos ha confiado otra vez la organización de la feria. O sea, Informática tiene dos espacios principales: la convención, que tiene un corte más académico, más orientado a los resultados que se sistematizan por la propia investigación, y la feria, que se va a desarrollar en Pavespo del 19 al 22 de marzo. Creo que es importante de todas formas mencionar que Informática es un evento para profesionales, no es un evento de carácter público. Sin embargo, por la transversalidad que tienen las tecnologías de la información y la comunicación, las soluciones y los desarrollos y servicios que se prestan desde las empresas cubanas en particular, hay siempre un movimiento muy importante que se genera alrededor de este evento, porque todas estas soluciones puestas a disposición del gobierno, puestas a disposición del comercio electrónico, puestas a la disposición de las soluciones y de gestión empresarial, siempre atraen y convocan a un grupo de
personas, profesionales, directivos, que no son solo necesariamente los que trabajamos en el sector. Este año Informática Webbe a su formato tradicional, como explicaba, llevamos desde el año 2018, la feria ha tenido que hacerse en condiciones distintas a las que de manera habitual se desarrollaba y por lo tanto vamos a llenar Pavespo de las soluciones cubanas y estamos por supuesto haciendo un trabajo importante para lograr que se convoquen y que asistan parte importante de nuestros proveedores, nuestros aliados, aquellos con los que de alguna manera hemos interactuado para mostrar lo que se hace orgánicamente desde nuestro país y al propio tiempo aquellos que no nos conocen puedan, aún en una condición que no sea de expositor, presenciar y participar en las actividades que vamos a desarrollar. La convocatoria informática ha estado particularmente desde que inició este año 2024 compartiéndose con todo el sistema empresarial cubano que está asociado de algún modo a las soluciones TIC. Sin embargo, vamos a tener un espacio que estamos organizando de conjunto con el Parque Científico Tecnológico de La Habana, orientado a los estudiantes, emprendedores, o sea, aquellas ideas que quizás no tienen todavía una figura jurídica o individual que las represente y que eso pueda ser un espacio para compartir, para sugerir, para conocer y que eso sea también una fuente de nuevas ideas y nuevos proyectos. Creo que aunque nos queda un tiempo, podemos clasificar y podemos augurar que Informática será nuevamente una feria exitosa en la que el Stand Cuba, como se le llama al espacio que se dedica al panorama de las TIC en nuestro país, contará también con soluciones que están a la vanguardia en los resultados de los últimos años y que, bueno, puede ser, por supuesto, un espacio donde se exhiba el resultado de esta gestión del conocimiento que hacen nuestros especialistas y que se está poniendo en función de la transformación digital multisectorialmente. Que de hecho, una de las, pudiéramos decir, novedades también que va a tener es la vinculación del coloquio Patria, convocado por un periodista, con el evento de Informática, porque tiene mucho que ver también con la capacidad de los influencers, las redes sociales, etc. Ha sido una idea que hemos abrazado desde el principio. Creo que la comunicación política basada en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación abre no solo un nuevo horizonte funcional, sino un nuevo reto para que los que trabajamos directamente con el desarrollo de soluciones y servicios veamos en ese campo un espacio de aplicación de gestión de la innovación y del conocimiento que tiene, por supuesto, sobre todo una mirada tecnológica, audiovisual, de impacto rápido, que para nosotros a veces es un poco desconocida, pero que, bueno, la alianza con el coloquio evidentemente va a dar un buen resultado. Habrá algunas novedades que serán compartidas por los dos eventos y que creemos que puede ser algo que se mantenga en futuras ediciones. Mirando hacia el compromiso del grupo empresarial con el país, con esa transformación digital necesaria para hacer avanzar nuestra economía, se sabe cuánto las nuevas tecnologías pueden ayudar al Producto Interno Bruto, al desarrollo económico de una nación. ¿Cuánto más tenemos que seguir haciendo en ese camino? Muchísimo. Yo creo que, yo mencionaba al principio que esta ha sido la semana de analizar los resultados del año 2023 y las proyecciones de 2024 de manera específica con cada empresa. Y nosotros tenemos un reto muy importante que además de manera visible marca cuando se hace bien el aporte que podemos hacer a la economía del país y es el reto de convertir en oferta y en concreción exportable todos estos servicios que gestionan conocimiento, que gestionan innovación, que por lo tanto tienen una capacidad de realizarse rápidamente y que pudieran aportar muchísimo más ingresos de los que necesita nuestro país, hasta para reaprovisionar tecnológicamente a nuestras propias empresas. Y es una deuda que tenemos organizacionalmente,
desde los cuadros principales, y yo creo que es un compromiso que ojalá podamos asumir desde todos nuestros trabajadores. Porque sin duda, para nuestro país nunca ha sido fácil exportar los servicios profesionales, además tienen una alta competitividad en el propio mercado nacional, pero a la larga termina siendo, como bien me preguntabas, un aporte que de manera clara nosotros debemos hacer a la economía del país, y que necesita desarrollar también las capacidades de innovación para los modelos de negocio, para la gestión financiera, para las relaciones con los clientes, para las alianzas, y eso sin duda tendrá que ser nuestro mayor desvelo hasta que logremos hacer de manera sostenible un aporte desde las exportaciones. Bueno, esa es la filosofía con la que se trabaja en el Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones, un grupo que tiene mucho que ver con el presente, pero sobre todo con el futuro del país. En estas dos jornadas hemos intentado mostrarle un poco de esas características, de esa manera de proyectarse el Grupo Empresarial, y espero que también pues sirva no solo para la información de nuestro pueblo, sino también para que las empresas, las instituciones, los organismos que pueden forjar alianzas con este grupo empresarial y pueden ayudar también a gestionar mejor todos sus procesos a través de estas empresas del grupo de la informática y las comunicaciones, pues también encuentren esa posibilidad de buscar allí lo que le ofrecen estas propias empresas. Así que le agradezco muchísimo a ustedes haber podido compartir estas dos jornadas. Y bueno, nosotros nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Me despido con las imágenes del día. Hoy, en la jornada de ayer, se fue derribado un avión ruso que llevaba 74 pasajeros, la mayoría prisioneros de guerra ucranianos. Moscú ha convocado hoy al Consejo de Seguridad, ha acusado a Ucrania de ser la causante de este derribo como una provocación en medio del conflicto armado que se vive en esa región. Estas son nuestras imágenes del día. Buenas noches.